Manuel, ¿a cuándo piden compartir la pantalla? Y cuando decidan compartir pantalla, me ayuden. Ah. No, todavía no. Hola, hola, muy buenas noches. Tengan todos los colegas presentes. Les habla Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Para mí es todo un gran placer, en nombre de Grupo Leti, darles la bienvenida a esta actividad de café seminario, ya tradicional para los amigos que desde Mérida transmiten los días jueves a esta hora. Hoy, en alianza con la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, para traerles una interesantísima conferencia de la mano de un no menos pues extraordinario conferencista. Para llevar adelante las riendas de esta actividad, tendremos allí a nivel presencial a una gran amiga, la doctora Aixa Molina. La doctora Aixa Molina es médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida, especialista en fertilidad con un PhD en gerencia avanzada de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto y es actualmente la presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Les recordamos que, como es tradicional también, esta actividad será grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de estas, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes cada semana. Asimismo, los invitamos a que se suscriban a nuestra cuenta en Instagram, arroba Grupo Leti, para que también estén al tanto de las novedades en cuanto a la disponibilidad de nuestros productos y a las actividades de educación continua para pacientes que también llevamos a través de este canal. Finalmente, como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, les recordamos que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para todas aquellas personas que están conectadas por esta vía. Y una vez más, agradecidos por su presencia acá en la noche de hoy, tanto a ustedes por vía virtual como a los amigos allá en Mérida, en el auditorio del Centro Clínico Ríos Morillo de la ciudad de Mérida. Gracias a todos ustedes por creer y confiar, por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. En esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía de la doctora Aixa Molina. Aixa, los micrófonos son todos tuyos. Muy buenas noches, doctor Pastor, muchas gracias. Bueno, nuevamente estamos aquí reunidos muy contentos en nuestro espacio Café Seminario. En esta oportunidad, bueno, queremos darle las gracias al Grupo Leti por siempre apoyarnos con toda la logística de esta plataforma que permite que nos comuniquemos y que nos encontremos en estos espacios académicos, al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo, que nos brinda sus confortables espacios, y a la doctora Carolina Ruiz, quien está a la cabeza de su junta directiva. En esta oportunidad, pues, recordando que nuestro café seminario, pues, es un espacio abierto para todas las especialidades médicas que tienen a bien tratar a la mujer en todas las etapas de su vida. Sin embargo, pues, el día de hoy tenemos un interesante conferencista y un interesante tema
como lo es Corazón y Vida, y tenemos al doctor José Máximo Briceño, doctor en filosofía, y qué más que todas esas sapiencias del ser para entender nuestro cuerpo biológico y nuestras entidades nosológicas que nos afectan en algún momento. El doctor José Máximo Briceño es licenciado en Educación, Mención Biología por la Universidad de los Andes, tiene un máster en Gerencia por la UVA, un máster en Filosofía por la Universidad de los Andes, un doctorado en Educación por la UVA, un doctorado en Filosofía por la Universidad de los Andes, un postdoctorado en Desarrollo Humano, es profesor titular de la ONGES, profesor invitado del CEDIEL ULA y presidente de SINDICE. Así que, doctor Máximo, sin más preámbulos, bienvenido, los micrófonos son suyos y con la seguridad que vamos a disfrutar muchísimo esta charla. Bueno, para mí es un honor tener la oportunidad de compartir con un área que no es mi especialidad, pero como conocedor en parte del mundo filosófico, pues evidentemente que estamos relacionados. Ustedes ven el corazón de una manera y de pronto la filosofía lo ve igual, pero haciendo algunas complicadas reflexiones que se vuelven sencillas cuando uno trata pedagógicamente de hacerlo saber. He tomado algunas láminas que van a servir de mucho apoyo y que van a recordarles a ustedes el pregrado universitario, su maestría y su doctorado. Incluso el bachillerato, porque hay cosas allí que uno debería tenerlas en el corazón grabaditas, porque ya le han hablado de ellas. Esa es una pintura de Sanzio en el siglo XVI. Ustedes pueden apreciar que en la mitad está Platón y está Aristóteles. Pero también alrededor de ellos, en la Escuela de Atenas, hay una cantidad de filósofos allí que ustedes lo han estudiado en el mundo del ser, como dijo Aixa. Hay un aspecto que es ontológico, hay un aspecto que es metafísico. Esas dos son las dos ciencias primeras de la filosofía. Pero hay aspectos que son de la filosofía práctica. La ética es una de ellas. La axiología es otra de ellas. Pero fundamentalmente en el campo de la ética, esta lámina tiene muchísimas implicaciones. Esta diapositiva tiene muchísimas implicaciones. Porque el maestro Platón, que Sanzio pinta allí, es Leonardo da Vinci. Y el que está al lado, pueden ustedes considerarlo como otro pintor famoso de ese siglo, pero es Aristóteles. Ambos tienen un libro en cada mano. Platón tiene el Timeo y señala hacia arriba. Aristóteles tiene otro libro y señala hacia abajo, por si lo pueden observar, que son los dos ámbitos del hombre. El pensamiento y la realidad. Por eso nos parecemos tanto, ustedes que quieren curar el cuerpo, yo que quiero curar el alma. Porque uno camina en la mirada hacia el espíritu y otro camina en la mirada a la realidad del hombre. La medicina es una realidad. Evidentemente que hay pensadores allí que aunque con toda esa informalidad le debemos mucho. El que está tirado en las escaleras, ¿lo ven? Es Diógenes el cínico. ¿Sí? Ese que se la pasaba buscando a un hombre de verdad con una linterna a plena luz del día. Ese es Diógenes e impartió clase en la academia. La academia es otro asunto que en algún momento vamos a revisar. ¿A qué se refiere la academia? Tienen a otro que está pensando aquí. De este lado lo pueden apreciar. Ese señor es Heráclito de Éfeso. Bien, ese lugar estaba vacío, pero Sanzio tuvo que ocuparlo con alguien. Realmente es Miguel Ángel. Pero ese pensador es Heráclito, para quien el ser y no ser van juntos. Ustedes dirán, pero qué contrariedad. La vida y la muerte van juntas. Hoy somos y no somos siendo. Nadie puede asegurar que más temprano que tarde, pues lógicamente, pues tenemos que irnos
la vida como tal infinita no existe en el ser humano. Tenemos una finitud y eso es sencillamente así. De otro lado, pueden conseguir a el más conversador de todos, Sócrates, que está allá arriba, cercano a su maestro Platón. Sócrates, que decía que no sabía, pero al parecer con eso, como que hacía saber permanentemente. Ese truco de que yo solo sé que nada sé, pues parece que sabía algo por lo que enredaba a los demás y él como que, sencillamente como que sabía más que los demás. Curiosamente, su maestro Platón asistió al juicio de él, porque Sócrates es juzgado por decir una cantidad de cosas a los jóvenes, renunciar a los dioses y criticar la sociedad de ese momento. Fue sometido a juicio y fue condenado a beber la cicuta. Pero Platón, que fue su alumno, aprendió mucho de ese juicio. Porque una cosa es la verdad procesal y otra es la verdad verdadera. Una cosa es la verdad entre comillas y con B, la vidental minúscula, y otra es la verdad con B mayúscula y sin comillas. O sea que cuando decimos entre comillas, a mí no me gusta. Aquí no hay entre comillas, lo que hay es una verdad cierta. ¿Por qué les hago todo este recuento? Porque el maestro Platón enseñó que había una verdad perfecta en el mundo de las ideas. Es decir, que en el mundo de las ideas es verdadera y cierta la verdad. Por ejemplo, el amor. ¿Cómo es el amor? El amor en Platón es perfecto. En la idea es perfecto. ¿Cómo sería para su alumno brillante, pero que lo enfrentó y lo confrontó, Aristóteles? ¿Cómo es la verdad para Aristóteles? Es aquí donde aprendemos a convivir con esa verdad. ¿Acaso no es el padre de la botánica? ¿Acaso no es el padre de la lógica? ¿Acaso no es el padre de los números? Etcétera, etcétera. Es decir, que las ciencias que nos dan de comer hoy día tienen su origen en la razón. Bien. En esa lámina entonces encontramos que alguien que no vivió en la época de los griegos pudo pintarla, la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, 1509-1511. ¿Okay? ¿Dónde está esta obra? Pues curiosamente está en el Vaticano, cerquita del Papa. O sea que tiene la exquisitez del Papa de observarlo cada vez que quiere e ilustrarse permanentemente con obras de este tipo, pero que recoge de alguna forma también lo que es el pensamiento occidental, lo que es nuestro pensamiento. ¿Ok? Yo le dije a Antonio, es bueno que esto sea un simposio, porque el simposio en la antigüedad es que íbamos todo el día a conversar de un tema determinado. Claro, los griegos clásicos tenían otra forma de terminar con esos simposios que hoy me están viendo. Allí se ve en detalle. En el Timeo, lo recomiendo, léanlo, este diálogo platónico. ¿Y por qué escriben diálogo? En honor a su maestro Sócrates. Porque era un gran conversador y podemos decir que el indicar hacia arriba es que la verdad sí puede llegar a ser completamente cierta. Pero en el mundo de las ideas, ustedes como investigadores saben muy bien que por más que investiguen no llegarán nunca a la solución perfecta. ¿Por qué me detengo en Platón? Porque él dice que conocemos a través de los sentidos, pero eso es un conocimiento incierto, es imperfecto. Quiere plantear él que lo auténtico, perfecto, inmutable y permanente está en el mundo inteligible, que es independiente del mundo físico. Claramente, estas ideas permanentes son reales, inmutables y eternas. ¿A qué se les parece eso? Al ser que es inmutable, omnipotente y omnipresente y omnisciente. A Dios. O sea, solo Dios tendría entonces en su mundo la complejidad de lo perfecto. No pretendamos nosotros ser dioses. No es posible. Y aquel que lo debate, ese que indica así, lleva un libro en la mano que es la Ética Nicomaquea o la Ética a Nicómaco. La Ética a Nicómaco es que sí podemos, no solamente en el mundo perfecto de Platón, enseñar,
sino que en este mundo podemos enseñar. Y lo hizo con Nicómaco, es decir, un camino para enseñar a conducirse por el bien. Claro, a ustedes les recuerda la escuela de inmediato, ¿verdad? La escuela dice, esto es lo que debería usted haber aprendido en su hogar, y esta es la continuidad de este proceso que se inició en el hogar. Hoy día sabemos que la crisis existencial del hombre está en que no recibe los primeros fundamentos en el hogar, y luego la escuela no puede reforzar lo que no existe. Por eso los maestros realmente son valientes. El valor de educar de Fernando Sabater lo pueden buscar en cualquier sitio y lo pueden encontrar y leer. Es muy sencillo de leer. Es uno de los últimos filósofos españoles importantes. Entonces, sí, ética es la conducción por el camino del bien. Y es práctica. No es como la metafísica platónica. Esto es práctico y es posible hacerlo en la realidad. El hombre conduciéndose bien tiene tranquilidad en su espíritu. Es decir, hacer el bien viene a ser como el mecanismo real del hombre en esta tierra. ¿Por qué enredarnos? Si tenemos dos opciones. O haces el bien o cultivas lo otro que no es necesario. Por eso, en esta obra central, uno ve que aunque era su alumno más brillante, Aristóteles fue capaz de debatir a su maestro y llevar a la práctica la ciencia práctica. El otro pudiéramos decir la ciencia del espíritu. No, estas son las ciencias prácticas de Aristóteles, que es lo que nos da de comer hoy día. Yo soy egresado en biología y les puedo decir a ustedes que compartimos el mismo ADN, ¿o no? Entonces, si Aristóteles produce una obra, fue la ética. El fin del hombre es ser virtuoso, es ser feliz en lo que hace. Porque si usted como médico no es feliz en lo que hace, dirían los griegos, renuncia a ese título y cuélguelo allá. Como a un arquitecto que en Grecia no le llegara trabajo, tenía obligatoriamente que renunciar. La polis griega. La ciudad griega. Polis. Es posible enseñar a los ciudadanos una cultura, ¿cierto? Polis, ciudad. Ciudadano, que corresponde con qué? Con la polis, ¿cierto? ¿Cómo funciona la polis? Cuando hay virtud por hacer el bien. ¿Quién es el más grande político entonces? El que hace mayor bien a la sociedad, a la polis. Mis queridos médicos, ustedes están llamados a la política de la salud, ¿cierto? Hacer el bien, generar el bien. Por ahí hay una tesis caminando, que es los sistemas integrales de salud, los sistemas mixtos. Alabado sea ese hombre que propuso eso. El fin del hombre entonces es ser feliz. Si usted es feliz en lo que hace y contribuye al bien social, contribuye a la fundamentación de la polis, convirtiéndose en buen ciudadano, usted hace filosofía práctica y usted es político. Entonces, ¿quiénes son los más grandes políticos? Pues los maestros de las escuelas que forman los valores ciudadanos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y por eso se llama elementary school o la escuela primaria. O sea, que para que usted sea buen médico, sea buen arquitecto, sea buen ingeniero, tiene que estar sembrado en su corazón los valores fundamentales. Que lo hacen ser feliz, no obligado, sino lo hacen ser feliz en cada cosa que hace, es la contribución mayor. Porque eres feliz haciendo ciudadanía, contribuyendo a la polis. Pericles, que es el padre de la democracia, sometía a consideración las decisiones en la plaza pública, en el aerópago, ¿cierto? Y votaban. Votaban manualmente. Pero también hubo decisiones muy injustas. ¿Sí? Porque el más valiente de los guerreros ateniense fue juzgado y fue desterrado la decisión. No siempre la justicia es la más justa, porque aun cuando se juzgó a Sócrates, el más justo de los hombres, según Platón, fue juzgado por el tribunal más justo y sentenció al más justo. Cosas como esa veredas diría el maestro Quijote a Sancho Panza. Como pueden ver, todo lo que hace el hombre lo hace buscando la felicidad.
No es la búsqueda de la piedra de la felicidad. Esa tal piedra no existe. Es la construcción de ti mismo. Sé buen médico, pero es la construcción de ti, de tu vida, de tus cosas, en función de hacerte feliz y hacer feliz a otros. Gracias por hacer feliz a otros, doctora Isa. Hay un deseo natural en el hombre de alcanzar la felicidad, porque si no eres feliz, ¿de qué sirve una vida cuando no eres feliz? Si estás obligado a hacer algo que tú no quieres hacer, si no te gusta la matemática, si no te gusta la fisiología, por eso cuando los cardiólogos dijeron corazón y vida, seguramente que aquí hay otra manera de conducir la investigación por espíritu. No, esto también los va a ayudar a crecer mucho. Esto está en el libro de la ética nicomaquea, en el capítulo 1, 2 y 3. Son 4 páginas. No van a tener un esfuerzo muy extraordinario por hacer. Para Aristóteles, lo ético es la teoría sobre la felicidad y cómo corregirla. ¿Sí? Si tú no eres feliz en este momento, estás a tiempo. Con 2 años más que uno vive feliz, ya tiene. Con 1 día más que uno vive feliz, ya tiene. Con una celebración que uno haga de un logro, ya tiene. A mí me hace feliz leer. A otros les hace feliz tantas cosas que pueden ocurrir, pero fundamentalmente es vivir. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien, no hagas el mal. Y de hecho hay hasta programas que han hecho a razón de esta expresión. Me acuerdo de Bienvenidos. Haz bien y no mires. Eso no es lapidario, es real. Eso es real. Uno no puede estar atado a Platón, que tiene que ser perfecto. No hay perfección humana. Hay aristotelismo parejo. Porque de paso nos dio las categorías, ¿sí? Las cualidades. Todo lo que hacemos lo hacemos aristotélicamente, pero ahorita vamos a ver qué es el camino. Viene un hombre que se nos aparece derrumbando mitos y verdades. Pero una cosa es el pensamiento, otra la acción y otra la N de la acción. No gira entre ellos la rueda de la casualidad. Él no cree mucho en Kant, de la cosa en sí, de lo ambiguo y difícil de entender. Para él está claro que hemos sido educados de una manera, hemos sido enseñados a pensar de una manera, ¿sí? Hemos sido religiosamente educados en una religión. No amar a Dios, sino a la religión. Es como el contrapeso que se aparece bien acá, bien delante, porque este es contemporáneo. ¿Okay? Pasé de la filosofía antigua violentamente, me tragué unos cuantos siglos, pero la obra de Sancio está en el 16, o sea, no está muy lejos. Además, el protestantismo tiene que ver entre ese siglo y este, porque son más de 500 años. Pero lo cierto es que él es hijo de pastor protestante y que curiosamente su obra, así habla Zaratustra, pues casi como la antítesis de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Nietzsche ya plantea algo. No es que la verdad es perfecta, ni que la voy a aplicar. No, el hombre construye su propia verdad. A martillazo, ¿verdad, profesor? A martillazo, ¿verdad? No todo nos ha sido fácil. Desde el nacimiento no ha sido fácil pasar de un mundo a otro mundo. ¿Verdad, mi querido Nietzsche? No es nada sencillo vivir. Si yo me plegara a Platón o Aristóteles, aseguro que no hubiese venido. O creería en la perfección, o creería en la realidad que son médicos, y ¿cómo le voy a hablar yo a los médicos? Pero como soy un hombre que cree que el fundamento de Nietzsche está en Heráclito, para quien las cosas son buenas y malas a la vez, pues tengo que creer que este permanente cambio de lo que somos nos obliga a indagar en los distintos campos del saber. Nadie tiene la verdad,
absoluta y guardada en el bolsillo. No, es abierta. Todos los días aprendemos como las capas geológicas de la existencia. Una capa, una capa, una capa. Y decimos que cuando nos pasa algo, ya estoy. Ya lo que no me mata me hace más fuerte. Friedrich Nietzsche, de la historia del arte. Claramente que es como una confrontación de filosofías o de filósofos, pero humildemente para quienes nos ven, es una aproximación que queda abierta, ¿sí?, a lo que cada quien pueda buscar. Pueden leer, si lo desea, el Zaratustra, pero pueden leer más fácil, más corto, la filosofía martillazo de Nietzsche. ¿Por qué se parecen tanto estos pensadores, el del cambio permanente y Nietzsche? Primero, escriben en aforismo, en citas muy cortas, en sentencias. El camino hacia arriba y hacia abajo es uno solo y el mismo, el maestro Heráclito. Lo que no me liquida me hace más fuerte. Y si ustedes ven la Biblia, también es escrita en versos. Las cosas que más nos enseñan no son tan corridas, son cortitas, precisas. El pensamiento de Nietzsche es muy amplio. Ahí esto lo hemos bajado de internet, lo pueden buscar en las páginas de internet, lo van a conseguir. Dios ha muerto. Pero ¿cómo no va a haber muerto? Dile a mi madre. Todo lo que hacemos todos los días, como para rematarnos a un dios, sino como 8 dioses consecutivos. El juego de los antivalores cada día es más poderoso. Y ahí sí viene una mía, señor Nietzsche. Yo creo que los valores siguen siendo los tradicionales. Sé responsable, sé honesto. Porque si tú enseñas a un niño desde el hogar, pasando por la escuela, bachillerato y universidad, a ser honesto, ese no le quita nada a nadie porque ha sido formado para hacer el bien. Y ahí se impone la filosofía de Aristóteles. Claramente. Entonces Dios pudo haber muerto. Lo matamos. Dios ha muerto y con él los viejos prejuicios, dice él. ¿Por qué dice él eso? Porque él sí habla de que la tradición nos ha conducido por un camino, ¿sí?, que nos ha domesticado. José Ortega y Gasset dice en El Hombre Masa, perdón, en La Rebelión de las Masas, dice que el hombre masa es lo que va a reinar a partir de ahora. No sé si las colas les hacen recordar El Hombre Masa, pero el hombre masa es el que ves haciendo lo mismo que otro masa, ¿o no? Podemos salir del auditorio y ver que de pronto hay una masa buscando un recurso fundamental que no vamos a hablar de ahorita. El nihilismo. ¿Entonces quiere decir que nada es, nada existe y nada? Pues no, hay un rechazo también al nihilismo. Ya se los dije, la destrucción de todos los valores tradicionales. Yo allí combato a Nietzsche. Quiere decir que el expositor también puede combatir la filosofía de cada uno de ellos. Porque yo me apoyaría en el mismo nicho para decirle, en el mismo nicho, todo es posible y está sujeto a la discusión. Nada escapa. Nada escapa. La lealtad, por ejemplo, que es un valor central. Habría que preguntarles a los que creen la lealtad, ¿hasta dónde la lealtad? El superhombre. ¡Wow! Superhombre. El Uberman. El hombre que es capaz de meterse en tantos campos a la vez. Bueno, Wolfgang Goethe, que escribió, botánico, investigador, escritor, bueno, extraordinario este alemán. Ese era el modelo para Nietzsche, ¿ok? Pero por ahí también conozco uno que quiere hacer muchas cosas a la vez, que quiere formarse permanentemente. Claro, yo lo amo y lo quiero. Es como un hermano para mí. Mamá no me lo dio, pero ese es mi hermano. El eterno retorno, de que cada cosa regresa y es el eterno de todo, siempre y lo mismo. Platón decía, lo que conocéis es el concepto hombre, la idea de hombre. Pero ningún hombre es el hombre. Participa de la idea de hombre.
Porque si un hombre fuera el hombre, matamos a ese hombre y desaparece todo, ¿cierto? Quiere decir que todos participamos ¿de qué? De la idea de hombre. Todos participamos del amor. Amor por el trabajo, amor por la profesión, amor por la mujer, amor por los estudios. Bueno, yo creo que hay un superhombre en cierta forma que quiere amarlo y poseerlo. ¡Ja! Se nos apareció una lámina que muestra a Benedicto XVI, por quien siento un profundo respeto. La encíclica papal, Caritas in Veritatis. ¿Sí? El compromiso social de la Iglesia. ¿Bien? El más dogmático de los dos, del argentino, latinoamericano y de un alemán. Dos miradas en un mundo de la teología, ¿verdad? La mirada de un riguroso alemán dogmático contra el aborto, ¿sí? ¿Sí? Contra la pedofilia, ¿sí? Contra los matrimonios del mismo sexo. ¿Ok? Después, ahí se los dejo con grandes interrogantes. Puede ser que en las preguntas vengan tubazos y martillazos. Pero Ratzinger está ahí. Sigue siendo uno de los poderosos seres de la Iglesia. Tras esa cortina del retiro, hay un hombre que escribe permanentemente e investiga permanentemente. Yo tuve la fortuna de leer Caritas in Veritatis y de verdad que compromete a la Iglesia con el trabajo social, con el trabajo con los pobres, con los humildes, con los que no tienen, con los que no ganan bien. ¿Sí? Entonces, por eso aparece en una de mis diapositivas Ratzinger. Y yo sigo creyendo, el desarrollo conlleva atención a la vida espiritual. Sí, pero también hay una crítica. Y los que no tienen mucho. ¿Sí? Sí, porque el Señor decía, los ricos de espíritu, que tienen riqueza de corazón, ¿sí? Los que tienen riqueza de espíritu, ¿sí? Él vino al mundo a dar una lección de rigor, una manera de vivir, una manera de ser. ¿Quiénes estamos disponibles? Les aseguro que es una pregunta muy dura también en este tiempo. La fe en Dios, la fraternidad espiritual. Este es Ratzinger. Con los brazos elevados, pidiendo a Dios, dame más fuerza, dame más razones para seguir defendiendo esta causa de los que no tienen. Dame más razones para alimentarlos espiritualmente. Es un llamado a la Iglesia. No es cualquier cosa. ¿Ok? No confundáis en mis términos que me voy por lo material. A veces mucho más fuerte lo espiritual o lo es que lo propio material. Pero no es materialismo, para que no vayan a confundir con otra manera de ver Hegel, la derecha y la izquierda. No, eso no es tema de hoy. El maestro K. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlo jamás. No puede vivir como un ser de trabajo. Ser politicón es el ser político, ¿verdad? ¿Cómo se le llama el que es puro trabajo entonces? ¿Animal de trabajo? No puede ser. Tiene que haber siempre un café como este para que podamos hablar, podamos disertar y podamos contribuir a las interrogantes que tenemos en la existencia. No hay forma de tapar eso. Kant decía que la educación nos hará libres, nos liberará, nos quitará las amarras de la ignorancia. Además de ser médico y ser buenos médicos, ejerzan la docencia y entreguen ese legado a la generación por venir. No seáis egoístas. Entregar lo que hayas aprendido para que podamos contar
con ese recurso por generaciones que vendrán. La crisis es dura, ¿sí? Pero la sabiduría es que mientras hayan estudiantes, mientras hayan alumnos, no se ha perdido la fe y la espera. Sigue Aristóteles vivo, ¿verdad? Totalmente vivo. Como un alumno que me preguntó, profesor, ¿y eso de dónde salió? Le dije, el que no me conozca Aristóteles, es poco probable que apruebe ética. Por eso no creo en que tienes que citar de los últimos años. ¿De dónde sacaron eso? Aristóteles vivió hace más de 2300 años y está totalmente vigente. Hay otros que ya murieron y no volverán, gracias a Dios. Entonces, como diría uno de nuestros grandes maestros, Arturo Burla tiene. La historia está presente y nos rodea, ¿cierto? En todas las horas, porque no es otra cosa que la vida. Cuando revisas el corazón del hombre, ¿qué vas a conseguir? Puedes conseguir grandes tesoros, ¿verdad? Pero hay seres humanos que en medio de los grandes tesoros también alojan allí cosas que no contribuyen a hacer posible una sociedad más justa. No es fácil la conducción de la sociedad. Pero si revisan la primera lámina que les mostré, todos ellos trataron los mismos problemas actuales, ¿sí? Los mismos problemas actuales, profundizando los unos más que otros, porque ahí están los atomistas, ¿cierto? De los atomistas dependemos, la bomba atómica que, o sea, ahí están los cuánticos también. Pareciera que tenía razón Nietzsche, que hoy día no hemos avanzado nada, sino lo que estamos es permanente, volviendo a redescubrir lo que ya había sido presentado como un problema a resolver. Tenemos las mismas, casi que las mismas interrogantes. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la vida? Seguimos estando planteándonos qué cosa. Las mismas interrogantes. Bien. He tratado de abordar aspectos que están en la filosofía antigua que se nos aparecen en el siglo XVI. Ojo, el giro copernicano, ¿lo recuerda? De la física. ¿Lo recuerda? Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, ¿cierto? Antes de eso estaba el paradigma geocéntrico. La Tierra es el centro del universo. Si nos hubiésemos acostumbrado a no investigar y no, buscar, pues todavía estuviéramos creyendo que ese era el centro del mundo. A uno que dijo, pero se mueve, le debemos también el cambio de paradigma en la ciencia. No podéis tocar ese cuerpo. Es intocable. Por eso nunca se dejen decir Galeno. Galeno era un carnicero. Ustedes son humanistas, ¿cierto? ¿Pero qué es el humanismo? ¿Regalarle cosas al ser humano? No, jamás ni nunca. Que le voy a poner 10 porque no tengo otra manera. Tienen que pasar a materia. Pues no cometan tantos errores juntos. Hay que formar. Hay que ser exigente. El humanismo es descubrir dentro del hombre las capacidades que tiene para que las ponga al servicio de los demás seres humanos. Yo quiero ser médico porque mi papá era médico. Y menos mal que mi madre era analfabeta totalmente y me permitió hacer lo que quería. Y miren, terminé estudiando filosofía. Es un descubrimiento. Pero si me hubiesen conducido, de pronto no estaría esta noche aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué implica esto? Sean humanistas. No regalen cosas, sean humanistas. Descubran dentro del ser las capacidades que cada uno de ellos tiene. Ustedes mismos, no se conformen con lo que sepan. Adéntrense en el amplio mundo de la investigación. Y no sean médicos de experimentos,
sean médicos del diálogo, médicos al servicio de la polis, al servicio del país. Pero ojo, estar al servicio no significa desconocer lo justo, perdón, desconocer que podemos diferenciar entre lo que es justo y lo que es injusto. Yo creo que en este momento crucial, en el punto crucial, como dice Capra, el hombre es capaz de definirse, ¿verdad? O no, estoy de este lado o estoy de este lado, pero no puede estar en la indefinición. Eso nos hace muchísimo daño. El día que tengamos los baluartes así, ese día construimos una gran nación y construimos un gran país. Por eso, cuando el maestro dice la historia está presente y nos rodea en todas las horas, porque no es otra cosa que la vida, es que también hay que revisar la historia. A nosotros nos han recortado a pedazos largos lo que somos. Cierro mi intervención de esta forma. También hay un pensador, me olvidó, Parménides, que decía que el ser es inmutable, no cambia. Contrario a Heráclito, ¿verdad? A veces también creo que es así. Lo que pasamos somos nosotros, pero el ser permanece fijo e inmutable. A menos que el hombre ambientalmente extinga a la especie humana, ¿sí? Con todo lo que está haciendo es como camino a la extinción. Y si se extingue el hombre, como también dice la filosofía, ¿cuál es la preocupación? Cuando la muerte venga, yo no estoy aquí. Y cuando yo estoy aquí, pues no está la muerte. Buenas noches. Excelente, como siempre, el doctor Máximo. Y ojalá pues los seres humanos tengamos muy a menudo estos espacios de expansión filosófica que nos haga discernir y nos permita cuidar nuestro cuerpo físico, dominar o controlar nuestro cuerpo mental, equilibrar nuestro cuerpo emocional a fin de llegar a ser más longevos y de procurar ese servicio colectivo que tanto nos dijo, y no el servicio a sí mismo. Y bueno, expandirnos y llegar a ser una gran humanidad para que no se extinga la especie humana. El video a continuación del grupo LED, antes de la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bien, entonces si hay alguna pregunta, muy amablemente el doctor Máximo Briceño se aclarará las dudas tanto a la audiencia que está aquí presente como a la audiencia virtual. Doctora Ixa, hay una pregunta que dice, doctor, me encanta su pasión al disertar de todos estos temas. Me gustaría que hablara un poco del síndrome de corazón roto desde su punto de vista. Adelante. Bueno, los corazones rotos. Yo de verdad que en la parte médica no me voy a meter. Entonces,
cuando los latidos no son normales o cuando está alguna de esas tapadas, ¿no? Mira, yo dije felicidad y sostengo que el hombre puede ser feliz con cosas muy elementales. Y yo siempre quise vivir en un parque, cerca de un parque, ¿sí? Porque me apasiona la naturaleza. Y cuando yo vine a estudiar a Mérida Biología, porque yo hice mis años de docente, de maestro de escuela, en un sector rural de Mérida. Yo quería estudiar en la ULA, porque la ULA era, o es, el corazón y centro de la academia. Habían otras instituciones, como la UPEL. Yo quería estudiar en la ULA. Es más, mi corazón es ulandín. Claro que cursé mi licenciatura y me gradué en biología. Pero yo sentía que en el ADN mío faltaba algo. Que no lo cubrió ni biología animal, ni biología vegetal, ni fisiología, ni hacer los cálculos en investigación de la calidad del agua, ¿sí? Porque la ULA tiene la cualidad de que formaba docentes realmente de altísimo nivel en las áreas científicas. Es una licenciatura en educación, pero puede equipararse fácilmente con una licenciatura para un estudiante de ciencia. Pues yo no estaba feliz, yo no estaba feliz con que fuera conocedor de la vida biológica. Yo quería algo más. Y había un posgrado allí que es posgrado en filosofía, la maestría en filosofía. Le debo decir, mi querida amiga, que yo estudié la elaboración de conocimiento, un problema para la filosofía de la educación. Y estudié a Kant y estudié a Hume. Y entendí por qué los alemanes y por qué los ingleses. Y comprendí por qué el pragmatismo estadounidense. Eso me ayudó mucho, esa comprensión, más que filosófica, de los fundamentos de la educación. Eso, al presentar un trabajo como ese, yo creo que la herida no había sido subsanada todavía, porque yo salgo de esa biología, pero también estaba egresando por otra universidad. O sea que la angustia del hombre, como diría Heidegger, la angustia del hombre es por estar lanzado al mundo, estar echado ahí. Nosotros tenemos muchas cosas que nunca vamos a lograr curar, porque es tan grande el ámbito del conocimiento y tan grande la existencia que existe que uno tiene muchas limitaciones para poder cubrir algunas de las más hermosas emociones que en su corazón están. Claro, yo hice un doctorado en filosofía. Les aseguro que todavía en este tiempo me pregunto, pero ¿por qué sigo haciéndome preguntas que me las hacía al comienzo de esos estudios? No sé si los médicos también tengan esa angustia, pero la angustia viene a ser como una categoría que maneja mucha gente. Yo creo que es mejor estar angustiado y estar preocupado que estar como que no pasa nada, porque ahí sí no produce uno nada. Ahí está doblemente el problema, ¿sí? Por eso creo que Heidegger acentúa ese punto de vista. ¿Cómo eres feliz? En un estado de angustia. Mire que he enfrentado también a la muerte. He perdido seres queridos muy cercanos. Y he aceptado. He aceptado porque la filosofía te ayuda a curar los corazones. La filosofía ayuda al hombre a curar su corazón. ¿Sí? No es que le da la respuesta. Al contrario, cada vez tenemos más preguntas, pero esas mismas preguntas hacen que uno se preocupe, se angustie y viva la existencia viviéndola. No te apartes de lo que está frente a ti. O sea, la realidad está ahí. Que tú quieras decir que no la ves es otra cosa. Quítate la venda de los ojos, como con la imagen de la justicia, ¿sí? Es la imagen de la justicia. Es una diosa que tiene los ojos cubiertos y una balanza que debe estar equilibrada. Hoy día decimos que la diosa se sube un poquito para mirar antes de decidir. Entonces, la mejor cura es no echarse a morir, enfrentar, encarar. No sé si le va a gustar, pero para resolverlo tendrás que ser como Nietzscheano. Vivir todos los días y construir cada capa geológica de tu existencia con los fracasos, con los triunfos, con las derrotas, con las caídas, pero nunca jamás te hinques y te arrodillas ante Dios, pero ante lo demás tienes que pararte todos los días con la mayor fuerza que tiene tu corazón. Excelente respuesta. No sé si tienen alguna pregunta, no las puedo ver aquí, les queda para. No.
No hay más preguntas, solo muchísimas felicitaciones por la intervención del doctor, que está todo magnífico. Saludos desde Maracaibo, así que está todo espectacular. Felicitaciones, doctor. Sí, excelentes comentarios, pues la mayoría de la audiencia no se esperaba esta disertación. Sin embargo, bueno, el ser tiene que conocerse a sí mismo. Sobre todo en medicina tenemos que tener esos espacios de abrirnos y llegar al autoconocimiento para poder brindar esa ayuda que brindamos al prójimo. ¿Alguna pregunta en la sala aquí presencial? Sí, tenemos al doctor Javier Vivas, si se quiere acercar al micrófono. Buenas noches, excelente. Una pregunta con relación al ser, espíritu y alma. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? Y en el caso de la muerte, ¿qué es el ascenso? ¿El espíritu o el alma? Siempre se guardan las últimas preguntas para el examen final. Bueno, alguien me dijo una vez, me dijo esto, ¿no? Y fue en derecho. ¿Que quién tenía la última palabra? ¿Sí? Entonces, él respondió, Santo Tomás. Ojo cuando tenemos alumnos que ya son egresados, porque la aula es terrible. Entonces yo le dije, profesora, ¿cuál de los dos Tomás se refiere usted? ¿Al apóstol que le dijo al Señor, déjame tocar tus heridas para... ¿sí? Para comprobar que efectivamente, y después lloró. Yo digo, toca, casi le digo, incrédulo, ¿hasta cuándo? Como cuando el Señor se fue a orar y dejó a los apóstoles despiertos, ¿lo recuerdan? Ese pasaje bíblico, que el Señor cuando regresa hace así. ¿Qué problema? Y eso fue un ratico que yo me estuve, ¿no? Orando. Y ustedes están todos sleeping, dormidos. ¿Qué es esto? Pero si era el otro Tomás, ¿sí? El asno inteligente, Tomás de Aquino, Santo Tomás, porque es uno de los doctores de la iglesia, de los fundamentos de la iglesia, siglo XII-XIII. Él demostró la existencia de Dios, mi querido doctor. Demostró la existencia de un ser, el ser divino, que no tiene que uno lo pueda tocar, ver, decir, te amo, te quiero y lo abraza. Vino y no le paramos que vino, ¿cierto? Él vino, lo crucificamos. Esto que ni a la divinidad, el hombre es terrible, el mal. Bueno, yo le puedo responder que la psique, ¿sí? Psique, psicología, la psique es la parte seria, ¿ok? Porque incluso hasta hay una licenciatura en psicología, ¿o no? Pero en espiritualismo hay distintas corrientes. Pero ninguna, ¿verdad?, puede decir esta es la solución o este es el medicamento que usted va a tomar. Menos Clonazepam, más Platón. Prozac. ¿Lo leyeron? Sí. Lo voy a preguntar. ¿Por qué? No te tomes el medicamento, ponte a leer. Incrementa la capacidad de tu espíritu, que no se ve. Pero claro, hay estudios que han demostrado que en la muerte hay un porcentaje, ¿sí?, que no se puede cuantificar ni calcular, pero es un porcentaje que no podemos todavía decir, este fue el último. Yo vi la muerte de mi hijo. Y vi cómo el color va cambiando en la piel y todo. En mi corazón resultó roto. Viene la pregunta, resultó roto. Pero lo reconstruí en el mismo momento porque dije, Señor, acepto tu voluntad. Demostrada por Santo Tomás de Aquino. Si eso alimenta el espíritu, puedes curarte de la muerte. ¿Sí? O sea que hasta la muerte tiene cura. Pero como lo dije sospechosamente hace rato, que cuando la muerte venga yo ya no estoy. Pues es una manera que los filósofos tenían de resolver este asunto, ¿no? Pero todos sabemos, lo sabemos, que es serio esto de la muerte. Hay tesis y estudios interesantísimos sobre el tema muerte. Bien. Espíritu y la psique. Sigo creyendo que vivimos por el espíritu y lo que se va en la muerte es el alma. Amén. Qué bonito. Qué bonito. ¿Hay
alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, no queda más que agradecer nuevamente al Grupo Leti por el apoyo incondicional siempre con nuestros espacios Café Seminario, al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo, a todos los presentes en esta sala y a todos los que se conectaron de manera virtual y disfrutaron de esta agradable conferencia que, bueno, sorprendió, pero dejó resultados muy buenos. Muchas gracias, doctor Máximo Briceño. Muchas gracias por allá, doctor Pastor Galicia y licenciada Farr. Buenas noches. Buenas noches a todos. Para Grupo Leti es un placer estar presente en estas actividades académicas. Que tengan todos una feliz noche. Recuerden que esta actividad será grabada y estará colgada en los próximos días en nuestro canal de YouTube de Grupo Leti, para que activen las notificaciones y estén pendientes para que la podamos volver a disfrutar. Gracias, doctora Ixa, por la invitación. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Feliz noche. Doctor.